Cuella és el típic com el Bas, no? Que va per feina, ell va a lo seu, i era un jugador que tenia una velocitat tremenda i que t'aportava cada partit. Ell sabies que era un valor segur. Cuando yo llego el primer día de pretemporada, veo en periódicos este año por el ascenso y tal, y digo, hostia, me parece que aquí se están equivocando. Digo, celebramos el séptimo puesto y ahora quieren ir ya. Pero bueno, empezamos la temporada, que nos empezó bien, fichajes que venían, que daban ese salto de calidad y que todas las posiciones las reforzaban al máximo. Y bueno, y empezó la temporada de forma negativa, pero se veía que el equipo estaba muy bien trabajado y que tarde o temprano, pues bueno, los resultados iban a llegar. Algún compañero me ha comentado, creo, ahora no recuerdo si fue Diego, que después del partido en Albacete, que ganamos 1-4, sí. algún compañero suyo del Albacete le había dicho, este año subís, tal, y claro, es que aquel día creo que jugamos un gran partido, sí, incluso sí, sí, sí. Tú anotaste un gol. Sí. El equipo ahí estuvo muy bien, ¿no? Ahí empezó a verse ya el nivel que podíamos dar. Ahí empezó a verse, Pini, como tú dices, y ahí dentro del vestuario ya había otras sensaciones, ya había unas sensaciones de un equipo que se estaba empezando a formar bien y que realmente sabía en todo momento lo que tenía que hacer en el campo. Yo creo que fuimos muy superiores en Albacete y al final ahí se empezaba a ver un poquito que la dinámica de este equipo iba a ser ascendente y bueno, costó, todavía aún ahí costó empezar a coger esa racha de partidos que finalmente cogimos, pero sí que se veía que el equipo empezaba a armarse bien desde atrás hasta adelante. Yo lo he explicado siempre y cuando lo hablamos, a mí me quedó una sensación de decir, no de lograr un objetivo, sino casi de deber cumplido. Sí, es decir, sí. No sé cómo lo viviste. Para mí fue una explosión, pero dentro de mí, Pini. Yo siempre he sido o al menos cuando jugaba, ahora ya no tanto, pero era muy reservado, era tímido. Y claro, me fui con 15 años de casa, igual que mucha gente, a cumplir su sueño. En Bilbao logré jugar en Primera División, pero muy poquito. Al final no tuve esa importancia. Y claro, ascender con el Nastic, después de 5 años de haberme ido otra vez de Bilbao, digo, ostras, es mi momento. O sea, es el momento del equipo, es el momento que he estado buscando durante muchos años de mi vida poder disfrutar de Primera División. Y es que pienso que en esta ciudad, en este equipo, lo voy a poder hacer siendo incluso hasta protagonista en muchos momentos. Digo, ostras, me fui a un ladito, vi como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo lo celebraba. Fuera, ¿no? Sí, sí, y como yo lo vivía. Y estaba, pero como en una nube, estaba en una nube. Estabas disfrutando de ver cómo nosotros. De ver cómo disfrutaban los demás. Y la gente y todo. Y como tú has dicho, era como el deber cumplido, como decir, ostras, he cumplido el objetivo que tenía y de aquí para aquí, de aquí para adelante, pues intentar a más. Es el mejor momento que pasa en mi carrera. O sea, junto con mi debut contra el Valencia en el Athletic Bilbao, que yo creo que es un momento único, porque eso no, solo pasa una vez en la vida. Eso pasa una vez en la vida y al final, pero debutar como, en primera como y en el momento y lo que pasó en ese año y tal, es el mejor año y momento de mi carrera y al final que personalmente, deportivamente, es que fueron los mejores. Es que yo no he tenido momentos mejores que en el Nastic. Es que ha sido lo mejor. Es como tu cenit en tu carrera. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sin duda, los 3 años que he pasado en el Nastic, el primero que fue un poquito de adaptación al grupo, pero ya con partidos muy buenos, positivos, el segundo que yo creo que fue el mejor año de mi carrera y el tercero ya el año siguiente de primera. Que fueron muy buenos, fue 30 partidos, que al final 30 partidos que era lo que yo quería el año del ascenso, lo que yo pensaba en Jerez. De hecho, eso te permitió después volver a la Atleti, volviste una temporada y ahí sí que jugaste sí, tuve algo más de protagonismo, pero realmente mi mejor momento el mejor momento en mi carrera fue en el Nastic y a día de hoy, 15 años ya después de todo esto yo creo que nunca debía haberme ido de aquí, nunca me tenía que haber ido del Nastic, porque yo encontré aquí mi traje a medida, la gente me quería, la ciudad me idolatraba en ese momento, me querían y el equipo estaba hecho para condiciones con jugadores como yo. Es que al final lo que quiere la gente en el campo del Nastic muchas veces es esto. Es que el equipo sea fuerte, sea aguerrido, no dé un balón por perdido, sea intenso. Ostras, y yo eso lo reunía.